El terrero de luchas El Chiquero de los Molinillos y el pabellón Pedro Padilla Rivero se convirtieron el pasado sábado en el punto de encuentro de la cuarta concentración de lucha canaria correspondiente a la promoción deportiva 2022. El evento contó con la organización del Club de Lucha Maninidra y la Federación Insular de Lucha Canaria en colaboración con la Consejería de Deportes y el Instituto Insular de Deportes. La concentración albergó a 234 participantes, 151 niños y 83 niñas, que procedían de toda la isla y comprendían las categorías benjamín, alevín e infantiles, contando además con jóvenes de la categoría cadete. A todos ellos se sumaron durante toda la jornada un gran número de padres, madres y público en general, que apoyaron en todo momento el interés y el esfuerzo de los más pequeños por nuestro deporte. Representantes de la Escuela del Cabildo de Gran Canaria y del Club de Luchas Maninidra demostraron sobre la arena el valor de la base de la lucha en Gran Canaria. Junto a ellos completaban el cartel de los clubes Adargoma, Santa Rita, Roquenublo, Tinamar, Unión Sardina, Estrella, Unión Galdar, Vecinos Unidos de Firgas, Castro Morales, Los Guanches de Arucas, Almogarén de Valsequillo, Juan Arteme, la Escuela de San Bartolomé de Tirajana, el Club de Luchas San Bartolomé más Palomas, el Atindamana y el Castillo. Por otro lado, el club ingeniense sumó puntuación en la cuarta jornada perteneciente a la Copa Fundación La Caja de Canarias, que les enfrentó con el Guanarteme. El Maninidra añadía así un buen resultado a su más que conocido palmarés de éxitos. Los puntos anotados por Claudio Amador y Acoirán Sánchez en la última agarrada de la noche llevaron a un nuevo triunfo al Maninidra junto al resto de luchadores del equipo. Finalmente, el Chiquero de los Molinillos también celebró la victoria en categoría femenina, tras la celebración de la novena Liga Femenina ABT de lucha canaria. En la que las mujeres del Maninidra vencieron a la Unión Sardina tras disputar un encuentro aplaudido desde las gradas por la afición. En ambas luchadas se dieron cita autoridades y público en general, pudiendo disfrutar tanto en la concentración de lucha canaria como en las dos luchadas mencionadas, con una instalación renovada en la que ha primado la accesibilidad y la sostenibilidad. Hemos eh, remodelado lo que es el espacio de, de, de lo que son los espectadores, eh, poniendo butacas y haciendo más cómoda pues la visión de este deporte que es vernáculo como es la lucha canaria. Hemos realizado, pues, el pintado. Hemos cambiado incluso lo que son eh, eh, algunos aspectos eh, técnicos de, de lo que, como por ejemplo, puede ser la, la mesa donde van eh, los jueces. Y una de las cosas importantes también hemos mejorado los vestuarios eh, donde los luchadores y el árbitro, pues, van a realizar, pues, su servicio. ¿no? Son espacios de servicio.